El sur del país esconde un patrimonio nacional. Encallada en la cima de la cordillera de Vizcaya, se encuentra la hermosa ciudad de Zaruma, en la provincia de Elor. Fachadas talladas en madera. Calles estrechas y particular arquitectura revelan la historia y configuran el entorno de una de las ciudades más bellas del Ecuador. Creo que Zaruma es un modelo atípico de ciudades con fundación española en el contexto latinoamericano, porque es una ciudad edificada en una montaña de oro y plata. La ciudad creció en la cima de una montaña en donde no hubo ninguna planificación. Las calles siguieron las curvas del nivel de la pendiente. Se hicieron las edificaciones que están colgadas en los barrancos, en donde es muy fuerte la gradiente, se hicieron escalinatas. Y aquí creció una ciudad con una arquitectura muy especial, una arquitectura de techados de teja, absolutamente edificadas en madera, con grecas, fajas, tímpanos ricamente tallados que forman unos recovecos increíbles. La ciudad en sí es un museo. No, Zaruma es una ciudad encantadora y única. Cuenta con atractivos turísticos, aparte de que, como todos pueden observar, está construida en el Cerro Vizcaya, que es de mucho atractivo turístico, ya que parece que sus casas estuvieran colgadas y también sus calles estrechas, los cuales también llaman mucho la atención. Además cuenta con grandes balcones coloniales, que también es algo único de la ciudad. Nosotros nos consideramos unas personas especiales porque tantos países que estuvieron acá, tanta gente que estuvo, dejaron cada uno rasgos culturales importantes, y Zaruma es un crisol en donde se fundieron todos esos conceptos culturales y nace como consecuencia la cultura zarumeña, que la representa cada ciudadano. El zarumeño es un hombre querendón a su tierra, trabajador, es un hombre que llama a sus amigos por los apodos, es un hombre que come tigrillo, es un hombre que toma aguardiente, y es un hombre sencillo, trabajador y honesto. Esos somos los zarumeños y que amamos entrañablemente a esta tierra. Sería magnífico que nos visitaran aquí en esta parte que es la parroquia Malvas, que vengan por las tradiciones dulces, bocadillo, este huevito de faldiquera, guayaba, roscones, rosquitas que se hace de chuno, bizcochuelillos, tortillas de maíz, tortillas arepas, semas, todo eso. Nosotros somos bendecidos aquí porque la parte alta de la provincia del Oro tenemos a 2 horas tenemos costa, a unas 3 horas tenemos sierra. Entonces, y aquí nuestro medio es un clima templado y se da mucha variedad de frutas, plátano, yuca, qué sé yo, todo. Y es una zona netamente también ganadera. Esto antes pertenecía a Loja. Cuando vino la división de las provincias, se separó Zaruma y pasó a ser la primera capital de la provincia del Oro. Pero Zaruma siempre ha tenido las alberjitas, ha tenido el tigrillo, el molloco de maní. La palabra propia de aquí es molloco, no es el bolón, molloco de maní, de queso, de chicharrón. El plato típico que es el apanado criollo,
Es la carne que se la hace con tortilla de huevo, se la acompaña con arroz, ensalada, papas fritas o al vapor. Tenemos una sopa de repe que se lo realiza con un guineo que es de nuestra zona. Es muy rico, se utiliza queso, leche, ¿sí? Y la arvejita con cuero. Entonces es muy apetecido por los turistas que siempre nos visitan, ¿no? Saruma tiene su gastronomía propia. Ya, entre eso está el famoso tigrillo. Ya, antes, muchos años antes, se lo hacía asado el plátano, luego se lo molía con una piedra y se le ponía sal, huevito criollo y quesito. Entonces cogía ese tono como amarillito, como tigre. Y otra cosa que también le decían tigrillo porque a la gente la ponía fuerte, vigorosa, y llevaban hacia las montañas, que cortaban la madera para llevar a las minas, y llevaban el tigrillo y se sentían llenos, contentos, vigorosos. Se lo pela el verde, el plátano verde, y lo pica como para patacón, lo fríe. Cuando está así como un poquito ya medio doradito, lo pone en el procesador o simplemente lo pone en un batán, en una piedra y lo muele como antes. Y luego en la sartén pone dos huevos o tres, como usted desee. Para una persona yo le digo, tres huevos. Le pone el verde molido acá, le muele, le da la vuelta con la cuchara y al último le pone bastante queso. Ya. Y si usted desea, le puede poner cebollita, puede variarlo poniéndole chicharrón, puede variarlo con carne, con pollo, hasta con camarones. O sea, es un plato único. Y si no desea nada de eso, sencillo, simple, solamente el verde, el huevo y el queso. Y usted lo puede degustar desde de mañana, para el desayuno, hasta la misma tarde. Además de una deliciosa gastronomía, Saruma goza de una quebrantada topografía que la convierten en el destino ideal para aquellos que gustan de la aventura. Es lo primordial para el deporte de aventura, por la topografía que tiene Saruma. Las cascadas, los ríos, las montañas, los caminos antiguos. Tiene mucho por donde recorrer Saruma. Si tú vienes a Saruma, tú puedes comunicarte con el Departamento de Turismo de Saruma, que te pueden indicar todo lo relacionado al turismo rural. Lo que más se te ofrece es el turismo rural. ¿Por qué? Porque está lleno de aventura, lleno de emociones y lleno de adrenalina. Podemos hacer ciclismo toda la temporada del año, todos los días del año, inclusive cuando hay lluvia, porque más cuando pedaleamos en una subida y que te caiga la lluvia, pues es refrescante y no te hace frío como en la sierra. En el mismo día podemos subir a una montaña y hacer este parapente, o podemos también trasladarnos hacia las cascadas y podemos hacer cañones. Y si tenemos el equipo adecuado para hacer kayak, pues en buena hora también. La tierra bajo el sol con aroma a café. Siempre